Hola amiguitos, en el día de hoy estaremos leyendo este libro titulado Un pez, dos peces, pez rojo, pez azul, escrito por Dr. Seuss. De allá hasta acá, de acá hasta allá, hay cosas chistosas en cualquier lugar. Un pez, dos peces, pez rojo, pez azul. Este es un pez negro. Este es un pez azul. Este es un pez viejo. Este es joven aún. Este es una estrella luce. ¡Mira! Muchos peces pueden ver desde el carro que conduce. ¡Bip, bip! Sí, los hay azules y colorados. Los hay muy jóvenes. Los hay ancianos. Los hay llorosos y jubilosos. Y hay algunos muy, muy, muy malos. ¿Por qué son tristes? ¿Alegres? ¿Malos? Yo no sé, es la verdad. Pregúntale a tu papá. Unos son flacos, otros son gordos. El gordo tiene un pequeño gorro. De allá hasta acá, de acá hasta allá, hay cosas chistosas en cualquier lugar. Aquí vienen unos. Correr les divierte. Corren muy felices bajo el sol caliente. ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡Cuántas cosas chistosas desde aquí podemos ver! Unos tienen dos patas y cuatro tienen otros. Unos tienen seis patas y algunos más de ocho. Pero, ¿de dónde vienen? Yo ni me lo imagino. Apuesto a que vinieron por un largo camino. Los vemos venir, los vemos partir. Unos rapidísimos y otros lentísimos. Algunos van altos, otros van muy bajos. Ninguno igual a los demás. No me preguntes por qué, pregúntale a tu mamá. Oye, mira sus dedos. Uno, dos, tres. Dime cuántos dedos puedes ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Tiene 11! ¿No lo ves? ¡11! ¡Vaya qué bien! ¡Yo quisiera tener 11 dedos también! ¡Pom, pom, pom! ¿Has montado en camellón? Tenemos un camellón que tiene un solo chichón. Conocemos a un señor que se llama Don Gastón, que tiene un camellón con chichones a montón. Si quieres ir, pom, 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 sube, súbete al chichón del camellón de Gastón. ¿Quién soy yo? Soy Tito Horta. No me gusta esta cama corta. Algo no funciona, algo no está bien, pues toda la noche se salen mis pies. Si me doy la vuelta, ¡ay, por favor! Mi cabeza no cabe y eso es peor. Nos gusta nuestra bici, está hecha para tres. Atrás va nuestro Missy, sentado como ves. Nos gusta nuestro Missy con toda razón. Si vamos cuesta arriba, nos da un buen empujón. Hola, hola, Tito Horta. Dime, dime, ¿qué ha pasado? Cuéntame. ¿Cómo has estado? ¿Cómo está tu cama corta? Anda, dime, Tito Horta. A mí no me gusta esta cama ni un poco. Un montón de cosas llegan a lo loco. Una vaca, un perro, un gato, un ratón. ¡Vaya qué cama! ¡Qué familión! ¡Ay, qué horror! No puedo irte. Acércate antes de irte. ¡Mire mi oreja! ¿Pudiste? ¿Hay algo dentro? ¿Lo viste? Había un pájaro en tu oído. Mas no temas, ya se ha ido. ¿Podrás oír ya, querido? Mi sombrero se ve usado y mis dientes son dorados. Un pajarito yo tengo, mira qué bien lo sostengo. Yo tengo un pie sin zapato. ¡Ay, qué frío me da el rato! Yo tengo un pie sin zapato. ¡Ay, qué frío me da el rato!
un pajarito yo tengo, mira qué bien lo sostengo. Mi sombrero se ve usado y mis dientes son dorados. Y este cuento se ha acabado. Al dar un vistazo, vimos un icazo. Desde su sombrero colgaba un anzuelo y haciendo equilibrio atado iba un libro que al frente decía: La cocina al día. Trató de cocinar y se sentó en el suelo y se puso a mirar el libro en el anzuelo. Como no sabía leer, la cena no pudo hacer. Así que no le dio buen resultado aquel libro así colgado. La luna ya había salido y vimos unos borregos. Algunos borregos vimos que caminaban dormidos. A la luz de la luna, a la luz de un lucero, caminaban dormidos, desde cerca hasta lejos. ¿Caminar en la noche? ¡Yo prefiero ir en coche! Este que aquí vemos no me acaba de gustar. Es que no hace más que gritar. No, no lo soportaré. Al llegar lo sacaré. Este otro es llamado como un ratón. Quisiera tenerlo en mi caserón. En mi casa abrimos latas. Siempre abrimos muchas latas. Con la ayuda de la zata. Es buena la zata para las latas. ¿Tú tienes zata para las latas? Me gusta mucho boxear. Es que es una maravilla. Por eso todos los días yo boxeo con Godzilla. Con mis medias amarillas yo boxeo con Godzilla. Yo boxeo con Godzilla con mis medias amarillas. Qué alegre es cantar si cantas con Juno. Es que Juno canta mejor que ninguno. Yo canto bien alto, mi Juno bajito. No nos queda mal, se oye bonito. Si no me equivoco, él se llama Yoko. Guíñelo un poco. Bebe como loco. Le gusta beber cosas distintas. Lo que más le gusta beber es tinta. Le gusta beber tinta rosada. Se nota por su pícara mirada. Así es que, si tienes mucha tinta rosada o si tan solo tienes un poco, pienso que debes buscar un Yoko. Salto, salto, salto. Soy un yalto. Lo que más me gusta es dar saltos de un dedito al otro. Salto y salto de derecha a izquierda y después salto a la derecha otra vez. De noche y de día me gusta saltar de derecha a izquierda y vuelvo a empezar. ¿Y por qué me gusta saltar y saltar? No sé. A tu papá debes preguntar. Cepillar, 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 cepillar. Peinar, 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 peinar. Es muy divertido un cabello azul, cepillar y peinar. Si te gusta peinar y también cepillar, lleva una mascota como esta a tu hogar. ¿Y esta mascota quién es? Se ha mojado hasta los pies. ¿A qué no has visto en tu vida una cosa parecida? Una mascota mojada completamente empapada. Una cometa has volado desde tu cama acostado. ¿Has caminado? ¡Qué proeza! ¿Con 10 gatos en la cabeza? ¿Urdiñaste alguna vez una vaca como esta? Nosotros dos sí lo hicimos. Hacerlo nada nos cuesta. Deberías intentarlo si nunca lo has probado. Es algo muy divertido y también es algo sano. ¡Hola! ¡Hola! ¿Estás ahí? ¡Hola! ¡Hola! No te oí. Para saludar llamé. ¿Me puedes oír, José? ¡Oh, no! Yo no escucho tu llamada. No te escucho para nada. Esto no funciona bien. ¿Y quieres saber por qué? ¡Hay un ratón juguetón! ¡Que me ha cortado el cordón! De allá hasta acá, de acá hasta allá. Hay cosas chistosas en cualquier lugar. Las mascotas amarillas todas se llaman cedillas. Y tiene un solo pelo arriba, en la coronilla. Como el pelo crece pronto, muy, muy pronto, yo diría necesitan recortarse ese pelo cada día. ¿Quién soy yo? Me llamo Tato. En mi mano tengo un plato.
Cuando yo sostengo el plato, mi deseo es inmediato. Hago un gesto con la mano, se escucha como un silbato, y digo, quiero pescado, y el pescado llega al plato. ¡Fiu! Si un día quieres pescado, haz un gesto como Tato y verás que al poco rato el pescado llega al plato. En nuestra casa jugamos atrás, un juego llamado Tira el aro al caca. ¿Quieres jugar este juego? Tendrás que venir acá. Solo nosotros tenemos un gac en la ciudad. Mira lo que hallamos muy tarde en el parque. Llevémoslo a casa. Llamémoslo Lazo. Allá vivirá, mucho crecerá. Pero me pregunto, ¿lo querrá mamá? Y ahora, buenas noches. Es hora de dormir. Nos acurrucaremos junto al querido Mir. Este día terminado, ¿cuántos lo hemos disfrutado? Mañana otro día será. Y cada día, acá o allá, muchas cosas divertidas buscarás y encontrarás. Y colorín y colorado, este cuento se ha acabado. Esta fue la historia de un pez, dos peces, pez rojo, pez azul. Escrito por Dr. Seuss. Hasta la próxima, amiguitos. No se olviden de suscribirse a mi canal de Miss Storytime. Y por favor, en la cajita de descripción, deje un comentario, ya sea un emoji o como si le haya gustado o algún feedback. Que tengan un bonito día. Hasta la próxima. Chao.